Toma. Te lo abrazo. Eso debe estar increíble. ¿Hablaste ya con la Jenny, no? Sí, 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 hablé con ella. Juan está muy incómodo. El sentimiento de culpa lo invade y ciertamente este es el mejor lugar para sentir miedo. Pero hay algo más. Él se ha sentido observado en los últimos días, lo cual lo ha tenido más que preocupado. Su cargo de conciencia y su evidente nerviosismo no son más que la antesala de lo que va a suceder. Buenos días. ¿Usted es el señor Juan Marcelo Batarse? Sí, sí, soy yo. Policía, ¿nos permite conversar con usted un segundo? Los dos delincuentes que mataron a los ancianos fueron detenidos cuando intentaban reducir la mercadería en el mercado persa. Ya, entiendo, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Hace un par de meses fue asesinado el ex marido de la señora Alicia. Me imagino que usted debe saber de todo esto, ¿no? Por supuesto que lo sé, pero ¿cuál era la relación entre ambas cosas? Tiene relación. La persona que mató a Patricio y a los ancianos resultó ser la misma. Entiendo, pero ¿cómo supieron eso? El autor los asesinó con un cuchillo y con su cualidad de zurdo. Les dejó el mismo corte en el cuerpo a cada uno de ellos. ¿Y el asesino entonces confesó el delito? Sí, confesó. Confesó eso y mucho más. Dijo que su primer crimen había sido un encargo. Un encargo suyo, señor Batarse. Nos va a tener que acompañar. No, no puede ser. Real de esta historia recibió una condena de 15 años y un día como autor intelectual. Su cómplice y autor material fue condenado a cadena perpetua por sus anteriores crímenes.